Recuerden darle like, share y suscribirse. En este video estaremos haciendo una rica serenata de bacalao. Sí, una serenata de bacalao. Muchos pueden conocerlo como una ensalada, como un escabeche, pero esto es una serenata de bacalao. Aquí en pantalla los ingredientes que necesitarás para este plato. Este plato lo conocí en Puerto Rico y esta es mi interpretación del mismo. Así que espero que le guste, así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer es presentar los ingredientes de este plato. Vamos a estar utilizando lo que es pimienta, vamos a estar utilizando con sazón completo, el poco de ranchero que me quedó de la guasacaca y ajo en polvo. También vamos a estar utilizando bacalao. Este bacalao es de 12 onzas, lo puedes conseguir en tu supermercado más cercano y es salado, así que tenemos que desalarlo. También vamos a estar utilizando 3 papas, aquí le muestro las papas y ahí vamos a estar sacando 3. Si quieres utilizar más o menos, usted lo ajusta según las personas que usted le va a estar cocinando, a la cantidad. Recuerden que yo cocino para varias personas, así que mis cantidades son un poquito más grandes. Aquí estoy utilizando 3 papas grandes que las voy a estar pelando y cortando y les voy a mostrar cómo. Una cebolla lila grande, si consigues cebolla amarilla puedes utilizarla también, y un tomate. Y vamos a estar utilizando 6 huevos. Aquí les muestro el cartón completo, pero solamente vamos a estar utilizando la mitad de este cartón. Comenzamos con lo que es pelando nuestras papas. Yo tengo un pela papa, pero puedes utilizar cuchillo. No quiero que salgas a comprar ningún utensilio que utilicemos en esta receta, ya que se trata de improvisar y utilizar lo que hay en casita. Así que si en casita lo que tienes es un cuchillo, utiliza el cuchillo, no hay problema con eso. Aquí estoy yo cortando lo que son 3 papas. ¿Las papas para qué son? Para nuestra serenata, para que ese plato se vea lleno. Yo voy a ir mostrándole parte a parte cómo hacer este plato. Este plato queda riquísimo. Lo puedes acompañar con arroz blanco, con viandas o verduras, o con lo que tú desees. No tiene que ser con ningún clase de acompañante en específico. El bacalao es un pescado como el arenque y como otros pescados que ya vienen disecados, que es un pescado que solamente hay que hervirlo para quitarle el exceso de sal. El exceso de sal es para preservar lo que es el bacalao. El bacalao es un pescado ya disecado, son unos filetes que vamos a estar utilizando en el día de hoy. Sé que hay diferentes cortes del bacalao, pero nosotros vamos a utilizar el filete, ya que ahí no tiene las espinitas y ya está listo para hervir. Nosotros vamos a estar cogiendo nuestras papas. Las papas las vamos a estar cortando en trozos. Ahí les va el primer truquito. Vamos a cortarla en trozos para poderla poner a hervir con lo que es el bacalao. Vamos a hervir con el bacalao lo que es la papa y el huevo. Al bacalao cuando esté hirviendo no le vamos a echar sal. ¿Por qué? Porque lo estamos desalando o quitándole la sal. Así que no podemos añadirle sal si le estamos quitando la sal. Así que vamos a aprovechar la sal que bota el bacalao para que sazone nuestra papa y se hiervan nuestros huevos. Así no tenemos que estar utilizando varias envases o varios calderos para poder llegar al resultado final. Aquí estoy yo cortando lo que es la papa en pedazos pequeños. No es tan grande, puedes hacerlo a tu gusto, como te guste a ti. A mí me gusta así porque no se desbarata. Y cuando estamos mezclando lo que es el bacalao, la serenata, no queremos que los ingredientes pierdan su forma. Así que por eso usualmente lo que hago es que lo corto un poquito grande. Aquí se me pegó la papa al cuchillo, porque este cuchillo no tiene como los tizores que son para retirar lo que es el producto. Así que no se preocupen, miren, hasta yo tengo un cuchillo que quizás no funcione para muchos. Cada quien tiene los utensilios en casa que necesita. Recuerde que no vamos a salir a comprar nada. Ya cuando tenemos nuestra papa así cortada en trozos, la vamos a pasar a un recipiente. Yo lavé los huevos y las papas. Ya aquí lo voy a poner a un lado hasta que llegue el momento de hervir con el bacalao. Así que vamos a pasar a cortar lo que es nuestra cebolla lila. Si no consigues cebolla lila, no te preocupes, puedes utilizar cebolla blanca o amarilla. Yo tenía cebolla lila en mi nevera, ya que realicé lo que fue un mangú con esta cebolla de topping o de aderezo. Así que es muy importante que sí, lo que te quede en la nevera es lo que tú tienes que utilizar. Y si quieres ver el mangú, está en el canal, así que puedes ir a verlo. Aquí ya estamos lo que es cortando lo que es la cebolla en esas ruedas. Vamos a estar cortándolo en ruedas y luego lo vamos a cortar a la mitad. ¿Por qué? Porque queremos que la cebolla lila se vea dentro de nuestro plato, le dé ese colorcito. Siempre le he dicho en todas mis recetas que es muy importante comer con la vista y después con el paladar.
agradar, deleitar lo que es la comida. ¿Por qué? Porque lo que a ti no te gusta visualmente no te va a gustar a tu estómago. Así que es muy importante que se vea bien atractivo el plato para que tú puedas decir, ¡ay, qué lindo se ve! ¡Ay, qué rico! Entonces son muchas cosas que el ser humano funciona. Es decir, si usted ve una cosa que le guste, su cerebro va a transmitir una señal que le va a gustar. Así que vamos ahora a poner nuestra cebolla en nuestro recipiente de cristal. Y miren, aquí va otro truquito para la serenata. Vamos a estar añadiendo lo que son dos tapitas de vinagre que tenemos acá. Puede ser vinagre de manzana, vinagre blanco, el vinagre que tengas en casa. No vas a salir a comprar ningún vinagre. Aquí le estamos echando dos tapitas. Estamos utilizando la tapita del vinagre para poder medir. Y le vamos a echar una pizca de sal. Sí, ahí está el truquito, dejar marinar lo que es la cebolla dentro de ese vinagre y esa sal. ¿Para qué? Para cuando estemos sofriendo lo que es nuestra cebolla y nuestros ingredientes para crear nuestra serenata, ese gustito de la cebolla sea particular cuando usted se lo esté comiendo. Así que ahí está ese truco. Ahora vamos a pasar a cortar lo que es nuestro tomate. El tomate lo vamos a cortar igual que la cebolla, lo vamos a cortar en cuadritos, en trozos un poquito grandes para que se pueda ver en el plato. Ya vamos viendo los colores, el violeta, el lila o el rojo, como usted lo conozca. Vemos el rojo del tomate y así entonces vamos viendo cómo va cogiendo forma nuestro plato. No se preocupen por los ingredientes que están ahí, el pimiento, el sazón completo, el ajo, porque eso lo vamos a utilizar cuando estemos sofriendo lo que es nuestra cebolla con el bacalao y la papa. Pero eso es más adelante, no se preocupen por eso. Ya logramos tener lo que es los trocitos de nuestro tomate y lo vamos a colocar en nuestro próximo recipiente de cristal. Estos dos ingredientes no hay problema que lo tengas ahí, lo puedes poner en la nevera en lo que hierve lo que es la papa, el huevo y el bacalao. Ahora, aquí está nuestro ingrediente principal, el protagonista de este plato, el bacalao. Miren cómo sale el bacalao. Viene ya en filete, viene salado. Si se fija, está blanco por la sal que tiene. Esa sal la vamos a estar removiendo en el lavado. Vamos a lavar nuestro bacalao. Esto es otro truquito, porque sé que hay personas que lo sacan del empaque y lo ponen a hervir. No, vamos a lavar el bacalao. Vamos a quitarle el exceso de sal. Vamos a permitir que cada lavada, la agua se vuelva más transparente. Ya cuando nuestra agua tenga una consistencia transparente, significa que ya el bacalao le hemos quitado el exceso de sal. Obviamente hay que hervir el bacalao como quiera, porque la sal lleva tanto tiempo con el bacalao que se le penetra, así que tenemos que hervirlo sin sal en un caldero con agua para que entonces se elimine el exceso de sal que pueda haber penetrado el filete. Así que lo que vamos a estar haciendo es que lo vamos a poner a hervir. Aquí le estoy mostrando que los huevos también se van a hervir con lo que es el bacalao, pero no en este momento. En este momento lo que vamos a hervir junto es el bacalao con la papa. ¿Por qué con la papa? Otro truquito. Porque el bacalao no es un pescado o no es algo que hay que darle tanto tiempo hirviendo. So, hay que hervirlo con la papa para que la papa sea tu medidor de tiempo. Cuando ya las papas estén, ya puedes sacar el bacalao y las papas. Ahora, cuando veas que las papas están a media cocción, que están duritas en el medio pero están suaves, ahí introduces el huevo. ¿Por qué introduces el huevo después? Porque no quieres un huevo que esté sobrecocido. Queremos un huevo que esté hervido correctamente. ¿Y qué te va a decir que un huevo está sobrecocido? Después yo te voy a enseñar. Cuando tú abres el huevo, la yema del huevo te va a decir si está sobrecocido o no. Así que es muy importante poner el huevo luego de que la papa tenga un durito en el medio. Ya sabemos que podemos añadir nuestro huevo. Ya sirvió nuestro huevo, el bacalao y la papa. Retiramos el exceso de agua y sacamos nuestro huevo de la mezcla. Aquí tenemos lo que es el bacalao y la papa. La vamos a colocar en nuestro recipiente de color aquí que ustedes ven en pantalla. Ese recipiente va a ser nuestro plato para servir nuestra serenata. Nuestra serenata va a estar en este plato, así que todo se va a hacer en este mismo bowl o recipiente. Así que no se preocupe por buscar otro plato. Vamos a desmeluzar o a retirar o a separar lo que es el bacalao, porque ustedes saben que vienen unos filetes grandes, porque queremos pedacitos, trocitos de bacalao en lo que es nuestra serenata. Queremos que en cada bocado podamos saborear lo que es el bacalao, la papa, cada uno de los ingredientes por individual. Ya aquí tenemos nuestro huevo, ya le quitamos la cáscara y vamos a proceder a cortarlos. Los huevos los vamos a cortar como lunas. Es decir, media luna, después un cuarto de luna, así, en esa formita. Porque para que se vea lindo al ojo, para que el huevo se vea
delicioso en el plato. Pero si usted no le gusta este corte, lo puede cortar en cuadritos, lo puede cortar en rodajes, como usted quiera. Aquí usted haga la receta suya. Recuerden siempre darle su toquecito personal. Si le gusta otra forma, désela. Lo importante es que los ingredientes se lo añada al plato. Entonces aquí ya procedemos a lo que es cortar nuestros huevos. Recuérdense que yo le dije que la yema nos dirá cuando el huevo está sobrecocido. Si se fijan, habían una más clara o una más oscura, quizás por el tiempo de hervir. Ahora pasamos a nuestro sartén. Le vamos a estar colocando un buen poco de aceite. ¿Por qué? Porque queremos que el aceite cubra lo que es el fondo del caldero o del sartén para poder sofreír nuestros ingredientes. Aquí lo que vamos a estar sofriendo es la cebolla con el vinagre. No vamos a permitir que esté muy caliente ese aceite para poder añadirle lo que es la cebolla. Vamos a sofreír lo que es la cebolla y la vamos a estar manipulando o removiendo en lo que es nuestro caldero o sartén. Aquí yo utilicé un sartén, puedo hacerlo en un caldero, lo que tengas en casita. Vamos a llegar al punto donde la cebolla tenga un poquito de textura, pero no esté tan durita. La vamos a amortiguar un poco. ¿Por qué? Porque queremos que esa cebolla se incorpore correctamente con nuestro plato y no queremos que la cebolla sea el detonante o sea el protagonista del plato. El bacalao es el protagonista, así que no podemos permitir que la cebolla esté muy crudita porque entonces va a sobrecargar el plato. Aquí le estamos echando lo que es sazón completo, pimienta y el ajo a nuestra cebolla y el aceite. Recuerden que la cebolla ya tiene el vinagre. Bien, se encuentra ya lo que es marinada. Así que recuerden que vamos a estar removiendo lo que es nuestra cebolla con nuestros ingredientes en nuestro sartén para que esa cebolla se amortigüe. Luego que la cebolla está amortiguada, que ya conseguimos esa textura, vamos a añadir lo que es la papa y el bacalao. No se preocupen porque ya la papa y el bacalao ya están calientes. Recuerden que lo estábamos hirviendo y todo esto se está haciendo en vivo. Al mismo tiempo estamos corriendo todo, así que no es tan fría la papa ni el bacalao, que van a absorber bastante rápido lo que es la cebolla con los ingredientes que le echamos. Por eso echamos lo que es la papa y el bacalao con la cebolla, para que absorba todos esos sazones y podamos mezclarla con los demás ingredientes. Ya aquí pasamos lo que es la cebolla con el bacalao y la papa a un recipiente. Y vamos a estar añadiéndole lo que es tomate, huevo y aguacate. Sí, encontré un aguacate que estaba justamente maduro para utilizarlo con esta receta. Si no tienes aguacate es opcional, si no lo puedes conseguir no te preocupes, que no afecta el plato, pero sí le da un toquecito extra, así que es muy importante que siempre tengamos ese toque especial y único. Ya aquí estamos añadiendo lo que es el huevo, el tomate y le vamos a añadir lo que es nuestro aguacate. Miren esos colores, miren cómo se ve ese plato. Resalta ese huevo, resalta el tomate. No lo está opacando ni la cebolla ni el bacalao. Ahora continuamos con lo que es añadir nuestro aguacate. Sí, el aguacate. Mire cómo ese aguacate da ese toquecito verde, amarilloso a nuestro plato. Mira qué bello se ve ese plato. Y los olores que tiene esta cocina. Es riquísimo. Recuerden que esta serenata usted la puede acompañar con lo que usted desee. No tiene que ser con algo en específico. Y para darle ese toquecito verde, ese toquecito de frescura, un poquito de cilantro. Si no te gusta el cilantro, no te preocupes. Le puede añadir perejil, que también le dará ese toque de frescura, pero el cilantro le da un toque de frescura único. Y así se ve nuestro plato. Miren qué colores, qué belleza. Este plato es versátil, lo puedes compartir con tus seres queridos, familiares. Puedes añadirle o quitarle ingredientes, puedes acompañarlo con arroz blanco, con otras verduras o viandas, o comértelo solito. Usted es que decide cómo le gustaría comerse su serenata. Y ya aquí tenemos el resultado de nuestra serenata, nuestro plato puertorriqueño. Yo espero que esta receta les haya gustado, que la puedan compartir con seres queridos y familiares. Siempre recuerden darle like, share, suscribirse, darle a la campanita todas las notificaciones y seguirme. Hasta la próxima.